Las autoridades federales tienen preso al asesino material de Luis Donaldo Colosio. Se trata de Mario Aburto Martínez. ¿Pero quién es Mario Aburto? El magnicida más famoso en la historia de México nació el 3 de octubre de 1970 en una ranchería llamada La Rinconada, en Zamora, Michoacán. Su nombre, Mario Aburto Martínez. En 1977, Aburto fue inscrito en la primaria Lázaro Cárdenas, de la que salió 6 años más tarde con un promedio de 8.1. Cursó la secundaria en la escuela Profesor Palomares Quirós. Su promedio general fue de 7.6. Compañeros de clase y profesores lo recuerdan como un adolescente reservado, casi introvertido, que sin embargo alzaba la barbilla cuando se sentía objeto de una injusticia o cuando se le contrariaba. En noviembre de 1987, a los 17 años de edad, Aburto Martínez hizo un largo viaje para reunirse en Tijuana con su madre y sus hermanos. De marzo de 1989 a junio de 1990 cruzó la frontera y fungió como obrero lijador en una fábrica de Torrance, California. Regresó a Tijuana, andaba de trabajo en trabajo, con algunos episodios de desempleo. Su último trabajo lo desempeñó en Camero Magnéticos, SADCB, donde fabricaban cintas para cassettes. La mañana del 23 de marzo de 1994 llegó puntual. Vivía en la calle Mexicali número 20842. Aquel 23 de marzo de 1994, Aburto se puso una camisa negra, un pantalón claro y una chamarra de piel. Guardó la cartera en la bolsa trasera del pantalón y se ajustó el reloj en la muñeca izquierda. Por la tarde llegó a la colonia Lomas Taurinas, cuyas calles, paradójicamente, llevan nombres de matadores. Ya llevaba consigo la Taurus calibre 38.